no soy yo. ¿Ha visto usted los mozos esos, los obecos esos? Que se han puesto las chicas a gritar en cuanto han salido los obecos esos. ¿Quién? Esos que han salido con los pelos rizados, que parecía una señora, pero que era un tío porque le pintó la pichurra porque era un tío. Y las tías se han puesto tan contentas cuando cosas damos y del fonicio son cosas damos. Y tú la tía, ¡queremos un hijo tuyo! Pues estáis jodidas, que lo rural es lo que mejor funciona. Oiga, don José Lillo, ¿no conocerá usted un psiquiatra que pueda yo ir pagando usted verdaderamente? Porque yo pelas no tengo y necesito un psiquiatra de esos que te arreglan las eseas. ¿No conocerá usted uno, don José Lillo? Macario, ¿necesita usted un psiquiatra? Sé que necesito, sí. Ya he ido a la Seguridad Social de ese, pero... ¿Qué? ¡Pero! Me recibió el médico interino de las emergencias esas y me dijo, ¿usted qué dice, hombre? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué va a estar de psiquiatra, hombre? Si los pobres no tienen derecha, están locos. Lo único que tiene que tener un pobre en la cabeza son piojos o brechas. Pero dentro nada, para esos pobres. ¿Eso le dijo? Sí, don José, que los pobres no podemos tener presiones de ese, ni suminas. ¿Cómo? ¿Ni suminas? Nosotros no podemos tener express. Nosotros a lo sumo jodía la cabeza, pero express no. Eso me dijo el médico interino. Dice, usted hágase cargo que si la Seguridad Social tuviera que tratar a todos los pobres que tienen depresión, fíjese, ni con todos los médicos de la comunidad coñonómica europea esa. No se preocupe que yo le ayudo, hombre. Usted dígame lo que le pasa porque yo soy neurocirujano. Yo soy español, pero tengo la cabeza hecha una leche. Creo que tengo las eseras coñado, un joseleto. ¿Pero qué le pasa? ¿Que tiene usted como pérdida de equilibrio? Amnesia, no sé qué es eso. ¿Usted tiene un problema como de identidad, sí, el carné? Pero no lo tengo caducado, eso es lo único que está bien, don José. ¿Pero usted qué le pasa en realidad? Que estoy contento. Mira, pero no, eso no es un síntoma de locura. En mi caso, sí. ¿Por qué? Porque no tengo motivo. No tengo un puto duro. Estoy casado con la Jaci, que es una popótama preña. Lo único que tengo es salud y no tengo con quién usarla. Y sigo contento, así que cada vez que digo, ¡uy, qué contento estoy!, digo lo que estás es gilipollas. ¿Cómo vas a estar contento si no tienes por qué, no tienes por qué, no tienes por qué, ni de qué, ni de qué, ni por qué? ¿Qué pasa? ¿Que usted no quiere ser feliz? Sí, pero por algo. Pues yo le voy a dar una razón. Ah, me va a dar pelas. Seguro, pelas. Eso son pelas. ¿Cuánto? No. Es que está usted vivo. Anda, coño. Eso es lo que le tiene que dar a usted alegría. ¡Ay, qué alegría! ¿Y por qué voy a estar alegre si estoy vivo? Pues si la vida que llevo es un mes perra, joya mala, es barata, y es con todos los dolores del mundo, don José. Pero es un regalo que le ha dado Dios. No me hable de ese. Pero, Macario... ¡De ese no me hable! ¡Que metí con un cabreo! ¿Por qué? Porque hace años que le pido cosas y no me hace ni puto caso. Mira que he ido de rodillas, me he ido de cofrade, me he puesto cruces, perigoncios, cadenas, cilicios, flegelios. Me he ido andando de mi pueblo a Santiago de Poncrostrelas. Con los pies como cebollinos, las uñas sangrando, pidiéndole que la diñe mi señora por lo que más quiera. ¡Que reviente! ¡Que me toque la coñoloto! ¡Padre nuestro que te lo dio la tierra! Llego a casa, ¡na! ¡No me hable de ese! Macario, hombre, ¡na! ¿Pero qué, na? ¡Pero es que di ni idea ni na! ¿Para mí que no le gustan los pobres? Todo lo contrario. ¿Qué? ¿Por qué dice eso? Dios está mucho más cerca de los pobres. Estará pegado, pero las cosas se los da a los ricos. Si no, fíjese usted la bollería que le ha dado la Prilly. ¿Cómo? A la Isabel Prilly. Que le ha dado una bollería de la pera. ¿Cómo una bollería? Será una casa. Pero como es de bollería, pone una bollería. Y seguro que ellos no le piden nada. ¿Para qué? Si se los da sin pedírselo. Ya hay que ver cómo es la bollería, don José Lillo.
14 meódromos tiene. Paséis que son de familia hasta tantos con colitis, digo yo. Si no, a ver cómo van a sufructuar todos esos váteres. No, lo que pasa es que tiene muchos invitados. Eso sí. Y tiene aire acondicionado para el perro, fíjese usted. Tiene hasta máquina de flato. De todo tiene. Y una piscina de un Joselillo. Tiene una piscina con climaterio. ¿Cómo? Que no hace ni frío ni calor. Se va y uno allí y se queda así encantado de la vida. Pero eso no se lo ha dado Dios. ¿Quién se lo ha dado? Su trabajo. Anda. ¿Y no puedo yo trabajar en lo mismo? No, hombre, porque creo que el señor Boyer en su trabajo es brillante. Ah, sí. Y ella también debe ser la mejor en el suyo. Porque si no, no se explica tanta pela, don José. ¡Wow! Claro. Y digo yo, don Joselillo, don Joselillo, que usted es mi única solución, cachingue. ¿Qué le pasa hoy, Macario? ¿Usted cómo me ve de perfil? A ver, fíjese bien. Te veo bien. ¿Y de frentes? También bien. ¿Pero no me ve parecido al Julio Iglesias? ¿Pero para qué quiere usted parecerse al Julio Iglesias? Porque puedo decir que soy su hijo putativo. No. Y por lo menos una pensioncilla ya me caerá. No, Macario. Pero Macario, usted diría que es hijo de Julio Iglesias o de Maradona, pero por la estatura no creo. No. ¿Y no le da vergüenza? Vergüenza al Julio Iglesias, sí, sí. Por a darle al fornicio sin preservatorio, yo qué sé. Pero que usted no vuelve a agarrar por hijo de Julio Iglesias, hombre. ¿Ah, no? No. Buena leche. ¿Y si se le puede indelgar a un señor de esos famosos un hijo así como así? No, lo que pasa es que está la prueba de paternidad. Ay, ¿entonces ha dado por siritribo? No, es que Julio no se la ha dejado hacer. Anda, coño. Pues si acaso no. Entonces el juez, cuando el padre es supuesto... ¿Supuestamente padre? Eso es. Dice que no. ¿Que no es padre? Que no se deja. Ah, claro, pues si no sería madre. No, que no se... que no se deja hacer la prueba. ¿De la rana? No, de la paternidad. ¿Y la prueba esa es como la de la rana, pero para tíos? No, no tiene nada que ver. La prueba de la paternidad es para ver si, por ejemplo, un chaval, que la madre lo dice, pues es hijo suyo. ¡Mío! ¡Mío! ¡Si hace que no mojo 20 años! ¡Hombre! En vez de un hijo sería un milagro. ¿Ya me quieren llegar a mí el hijo de Julio Iglesias? No, Macario. Que no, no me ha entendido. Que no, que... ¿Pero qué hay que hacer con eso? Nada. De todas maneras, solo faltaba que le pida a Dios cosas, no me las da y luego mendiga un hijo. Y olvídese de lo de Dios, que usted lo que tiene que hacer es luchar por las cosas. Sí, por las cosas. Porque Dios no le va a dar a usted así las cosas como que pues una casa, una... Eso no lo da Dios. Depende a quién, porque a usted... no le niega nada. Con mi trabajo. ¿Usted sí trabaja? ¿En qué, don José, si no hay sitio? Piden a uno enseguida títulos y cosas. ¿Hablas inglés? No, no. ¿Soy español? ¿Sabe usted informática? ¿Te que frigrea fría? ¿Te que frenofra fría? ¿Cuántas pulsaciones? Digo, 75. Suficiente. No hay trabajo. Pues ahí... ¿Ahí qué? Ahí es donde tiene usted que pedirle a Dios. A pedirle a Dios, eso sí que hago, sí. Pero no me pagan por eso. Ya lo dice el refrán. Dios aprieta, pero no suelta. Acá, Dios. Ese refrán no es así. Usted, si quiere conseguir cosas, luche, pelee. Levántese pronto por la mañana y encárese con la vida. Eso, la doy dos hostias. No, espere, espere. Hay otro refrán que dice, al que madruga, Dios le arruga. Usted tiene un lío con los refranes, mire. El que madruga, Dios le ayuda, es el refrán. ¿Y cuál ha dicho el otro? El otro ha dicho que Dios aprieta, pero no suelta. No, no, no. Dios aprieta, pero no ahoga. Esos dos refranes, como lo dice usted, es la versión para ricos, don José. Y no voy a poder decir nunca más eso de... ¡Ay, qué contento! ¡Tú! ¡Gracias, paisanos! ¡Me
voy a ver a la gente. Tun, 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 tun. Desde termómetros hasta zarzuela o para valer lo que quiera, señora. Lo mejor en Humor TV. Bueno, bonito y barato. Entra en la tienda online, que somos los mejores. Hasta boinas vendo.